estar en la casa del Señor, hermanos. Aleluya. Dije, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Hay alegría en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Powerful God. Aleluya, aleluya. There's power in the name of Jesus. I said there's power in the name of Jesus. Yo no sé cómo viniste en este día, aleluya. Pero aquí está el Señor para liberar, para sanar, para fortalecer. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Te damos toda la gloria, Señor. Estamos listos, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Padre. Que fluya, Señor, aleluya. Que su manto se extienda sobre este lugar, Señor. Sí, Maestro, mientras le adoramos, mientras le glorificamos, Señor, se haga sentir su presencia en este lugar. Le damos toda gloria, Señor, y toda honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usa tus manos, hermanos, aleluya. Usa tus manos, usa tus pies y dale la gloria a Dios. Come on. Let's worship God. Let's glorify His name. Thank you, Lord. Aleluya. You are good. Come on. Yes, you are. Yes, you are. Yes, church. Come on. Aleluya. Aleluya. Come on. Woo! Yes. Yes, Jesus. Yeah.
Somebody know. Somebody know who's good. Woo! Yes. Powerful God. Jesucristo, Jesucristo, el Rey.
los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto brote el río. Padre, te glorificamos, Señor. Tú eres digno, Señor. Todo mundo levante sus manos. Todo mundo levante sus manos. Dele gloria al Rey de Reyes. Dele gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Oh, tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Oh, Santo. Close your eyes. Close your eyes and worship. Lift up your hands. Close up. Lift up your hands and close your eyes and worship. 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 Just worship God. Worship God. Give Him glory. Give Him glory. Oh Lord Jesus, hallelujah. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos, aleluya, aleluya, aleluya. Gigantes caen cuando tú te levantas. Deja que se mueva. Deja que se mueva en tu vida. Deja que se mueva, aleluya. Close your eyes, close your eyes and lift up your hands. Let it move in your heart right now. Let it move in your heart. Deja que se mueva. Permite que el Espíritu se mueva en tu vida. Come on, church, come on, church. Sí, Jesús. We need you, God, we need you. Now I can finally see. Te necesitamos, Señor. You're teaching me how to receive. I need you, God.
God, I need you, God, I need you. Alguien necesita oración aquí.
Alguien necesita oración aquí en este momento. Está pasando algo terrible, está pasando algo grande en este momento. Y quieres que oren por ti, aleluya. Yo te invito a que pases corriendo a este altar. You're going through something. Hallelujah. You don't know what it is. You don't know what's going on in your life right now. But if you come, si tú vienes, Dios te va a hacer libre en este momento. Si tú vienes ahorita, Dios te va a hacer libre. Van a orar por ti en el nombre de Jesús. Viene con fuego y poder. No te vayas así, no te vayas así. No te vayas para tu casa así, come on. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Veo su amor y gracia. Hay alguien más, hay alguien más, hay alguien más. Hay alguien más que necesita la oración ahorita. Ahorita no te vayas. Come on. Le alabaré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh, sana las alturas. Oh, sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Oh, ay, 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 hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Sashanaba, ira, lava. Ira, la, 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 la. Una gran generación. Ay, la, 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 la. Veo avivamiento. Al buscar y al orar. Oh, hay libertad, hay libertad. Come on, come on. Me postraré. Ay, hola, hola, hola. Mira, 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 Dios está liberando. Dios está liberando, come on. Sáñame y límpiame. Dile, 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 dile. Con mis ojos tus obras quiero ver. Dile, dile, dile. Quiero amarte como tú. Quiero amarte. Me amas. Como tú me amas, Señor. Come on, come on. Come on, come on, come on. Dios está haciendo algo aquí, aleluya. Dios está haciendo algo aquí, come on. Él está haciendo algo aquí, come on. Mira, 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 Dios está haciendo algo, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Y Jesús, Él está haciendo algo. Dios está haciendo algo, aleluya. Este no es mi programa, este no es nuestro programa, aleluya. Este es el programa de Dios. Este es el programa de Dios, aleluya. This is program of God, aleluya. Este es el programa de Dios, aleluya.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí hay libertad, aquí hay libertad, aquí hay libertad. Este programa de Dios, aleluya, 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 aleluya. Hay poder, hay poder. Hay poder en Jesús. Come on, church. Hallelujah. Él es el poder. Cordero inmolado. Todo. Come on. Everybody. Come on. Todo se postra en el cordero y el león. Todo se postrará ante ti.
Jesus. Jesus. Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. I say Jesus, aleluia. You are worthy, God. You are worthy, God. You are worthy, God. You are worthy, God. Tu eres digno, Padre. Tu eres digno, Padre. Tu eres grande y poderosa. Tu eres grande y poderosa. Tu eres grande. Oh, la la masaya. Oh, si la 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 mai. You are worthy, God. You are worthy, God. Aleluya. No hay como tú, Señor. No hay como tú, Señor. No hay como tú. No hay quien libere como tú, Señor. No hay quien nos ame como tú, Señor. Aleluya. Oh. Oh. Oh, Jesus. Jesus, aleluya, aleluya. Oh, poderoso. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Jesús. Puede tomar su asiento dando gloria a Dios sin dejar de adorarlo. Toque algo suavecito, aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. No pare, no pare, sigue adorando. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Es importante que le dé libertad al Espíritu. Es importante que le dé la libertad al Espíritu. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Quizás usted venía con su programa. Aleluya. Quizás usted venía diciéndome, llego y me voy, llego y me voy. Pero Cristo tiene su programa aquí en este lugar. Cristo tiene su programa aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Ashamaya! ¡Y Ramasamaya! ¡Y Ribasira Maya Bahí! ¡Y Ribasira Maya Bahí! ¡Y Ribasira Maya Bahí! Dale, 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 más, dale 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 sobrenatural.
Tome su asiento en el nombre del Señor. Tenemos un canto especial por nuestra hermana Febe Ramírez. No deje de adorar, no deje de adorar. Aquí está la presencia de Dios. Paz de Cristo, iglesia. Qué hermoso saber que Dios nos ama. Hermanos, en esta tarde quiero agradecerle al Señor. Esta semana es una semana de agradecimiento por todo lo que he pasado y por todo lo que voy a pasar. Porque, hermanos, a veces por lo que pasamos es porque, Señor, el problema que usted está pasando es porque el Señor quiere que usted hable con Él. Porque cuando va todo en nuestra vida, a veces nos desconectamos. Y yo le quiero dar gracias a Dios en esta tarde por todo lo que estamos pasando en mi familia, con la salud de mi padre. He aprendido a clamar en lo solo, donde no hay nadie, donde nadie me mira. Y el Señor me dice, es que así te quiero ver. Quiero hablar contigo a solas, donde nada te interrumpa, donde nada me interrumpa, que puedas oír mi voz audible. Hermanos, oren en sus corazones para que esta alabanza sea una ofrenda agradable, grata ante los ojos del Señor. Habla Jesús amante, habla mi corazón.
bondad. Constante a mi derecha, te siento estar en mí. Y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz. Tu voz que a los cautivos concedes libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar. Que diga a mis oídos que no me has de dejar. Escuche, pueblo. Consérvame por siempre en plena santidad. Radiante de alegría, de amor y de bondad. Escucha, hermano. Ansiosa el alma mía, tu voz escuchará. Y estando en tu presencia, mi alma te alabará. Yo quiero oír el eco divino de tu voz. Tu voz que a los cautivos concedes libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar. Que diga mis oídos que no me has de dejar. Habla Jesús amante, tu voz escucharé. Tonos de amor desea sediento el corazón. Yo quiero consagrarte mi espero por venir. Escucha, hermano. Pues sé que tu reinado muy pronto ha de venir. Yo quiero oír el eco divino de tu voz. A los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar. Que diga mis oídos que no me has de dejar. Oh, sí, Señor, aleluya. Hermano, no importa qué cadenas tenga, el Señor nos promete que las van a romper en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, denle ese aplauso a la gloria de Dios, hermanos, aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie una vez más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, le voy a pedir que inclinemos vuestro rostro y vamos a orar por la familia Collazo en este momento. Amén, que acaba de fallecer su hermano. Amén. Y vamos a orar por toda la familia, hermanos. Amén. Sabemos que hemos estado orando por ellos y les das las gracias a cada uno de ustedes por las oraciones. Y ahora pide que oremos por toda la familia en nombre del Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en este momento nos unimos, Señor.
en oración por nuestro hermano Collazo y toda la familia, Señor, ahí donde está, Padre. Que su fortaleza, Señor, su Espíritu Santo, Señor, Padre, comience a llenar los corazones en este lugar, Padre, aleluya. Sí, Maestro, sabemos que es difícil, Padre, la partida de un ser querido, Señor, aleluya. Pero sabemos que contigo, Señor, hay paz y hay esperanza, Señor. Aleluya, te pedimos, Padre, aleluya, esa fortaleza divina que solamente viene de ti, Señor, aleluya, por su presencia, Señor, sobre toda la familia, toda su casa, Padre, aleluya, les dé paz y fortaleza en este momento difícil que están pasando, Señor. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, de corazón a corazón con nuestra familia Collazo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, sigamos orando por ellos. Amén. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Dios se está moviendo de una manera especial en este día. Amén. Gloria a Dios. Antes de levantar la ofrenda, también vamos a orar por David Fallas para que Dios le guarde en su camino. Vamos a orar por Alma Valderas, por un milagro, amén. Vamos a orar por Jesús y Maricruz Domínguez, recuperación. Vamos a orar también por Jessica Flores, amén. Y Máximo Pérez Jr. por sanidad. Amén, hermanos. Nuestra familia Collazo. Y sigamos orando por nuestro pastor. Amén, ahí donde está, que Dios lo siga usando. Y por nuestro hermano Juan Castro, que no pudo estar con nosotros en ese día también. Amén. Gloria, vamos a hacer la oración primero y después levantamos la ofrenda en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en este momento, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de estas peticiones que se han nombrado, Señor. Usted conoce a cada uno, cada problema, cada situación, Padre, cada enfermedad. Y sabemos que tenemos un Dios fuerte, grande y poderoso. Aleluya. Que escucha la oración de su pueblo, Señor, aleluya. Y que no hay límite, Señor. No hay límite para, aleluya, para lo que usted puede hacer en cada hogar, en cada familia, Señor, aleluya. Cuando a usted clamamos, Señor, cuando a usted clama al pueblo, aleluya, usted se mueve con poder, Padre, aleluya. Oh, Padre, gracias le damos, Señor, porque sabemos que usted ha escuchado nuestra oración. Bendice a cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Aleluya. Así con ese mismo gozo, hermano, vamos a levantar la ofrenda para la gloria de Dios. Vamos a traer nuestros diezmos. Amén. Vamos a depositar nuestros diezmos para la gloria de Dios. Con gozo y alegría. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Oremos una vez más por las ofrendas y los diezmos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado todo, Señor, aleluya. No nos pertenece nada, Padre, aleluya. Y de lo recibido de su mano, Señor, podemos traer ofrenda agradable delante de su presencia, Señor. Aleluya, gracias. Bendice a cada uno, al dador alegre, Padre. Y así como al que no tuvo también, abre puertas de bendición para su vida, Señor. Y gracias le damos una vez más, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para mí, hermanos, es un privilegio presentar al predicador en esta mañana, nuestro ministro Sixto Ibarra, hermanos, que el Señor lo use poderosamente. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Déselo más fuerte, es para Dios. No es para el MC, no es para el predicador. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Antes de que tome su lugar, miren, El tema del campamento varonil, sin límites. ¿Por qué le traigo esto? Mire, no le pongamos límites a Dios. Mire, ahorita el altar estaba encendido. Y está encendido. Y yo le era para que toda la iglesia, jóvenes, niños, adultos, estuviéramos dándole toda la gloria y toda la honra al Rey. Sin límites, hermanos. Esté la música o no esté la música, sin límites, hermanos. Gloria a Dios. Pero tristemente, y esa es la realidad, yo he aprendido algo en el camino de Dios, de pararme en la tierra, de poner los pies en la tierra. Tristemente, habemos, hermanos, Que ni siquiera podemos levantar una mano. Le estamos adorando al Rey, iglesia. Le estamos adorando a Dios. Le estamos dando toda la honra al que vive y reina. Estamos adorando al que pagó el precio por usted y por mí. Estamos adorando al que dejó todo y vino a este mundo. Aleluya. Y a pagar por nuestros pecados. Usted y yo éramos delincuentes de la cruz. ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? Wow, aleluya. Si usted ha mirado el anuncio del C-Flex, la gente, man. Si usted ha mirado un juego de soccer, cuando entra el gol, se levanta toda la multitud. Si usted mira un jonrón de béisbol, la multitud se levanta y le dan honra a ese jonrón. ¿Por qué usted y yo no podemos levantarnos las manos aquí y darle la gloria al que vive y reina? No importa el problema, hermano, alaba a Dios. No importa la situación, alaba a Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. No le pongamos límites a Dios, hermanos. Si usted estuvo el miércoles aquí, mire, la enseñanza, la predicción estuvo poderosa. Unas no le pusieron límite a Dios y otras sí le pusieron límite a Dios. Y usted conoce la situación. Sabemos que es domingo y sabemos que venimos cansados de una semana de trabajo, lo que usted quiera, pero es día de adorar al Rey. Es día de despojarnos de todo y darle todo al Rey. En una ocasión, mire, quizá yo se lo dije, pero en una ocasión, venía yo para acá y dije, Señor, no permita que si yo soy estorbo para que la iglesia se goce, póngame en mi lugar. Y le voy a decir algo de verdad, hermanos. Ese día me gocé como no tiene una idea. ¿Sabe qué me dijo Dios aquí? Dale para adelante. Gócese, hermano, gócese. Estamos en Cristo. Alégrese, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya, yo no sé, esa no es la predicación, pero yo me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Y aleluya, y yo no lo voy a sacar la vuelta, gloria a Dios. Quite esa cara de limón, hermano. Deje el orgullo a un lado, deje el altivez, deje todo a un lado. Adore a Dios. Dije, adore a Dios.
Santo, aleluya. Al principio de este año, las conferencias las predicaciones que nos han dado en nuestros servicios, iglesia, agárrese. Agarrémonos, dijo el borrachito. Vamos a agarrarnos. ¿Sabe por qué? Porque yo ya no me puedo quedar callado. ¿Pero por qué ese silencio? Dije, yo no me puedo quedar callado. Si yo no me puedo quedar callado, usted tampoco se puede quedar callado. Alabe a Dios. Deje el problema allá afuera. Regocíjese en la presencia de Dios. Aleluya. Wow, Jesus. Gracias, Señor. Paz de Cristo, iglesia, una vez más. Reciban saludo, como dijo nuestro hermano allá, reciban saludo de nuestro pastor. Él se encuentra en Longview gozándose. Gozándose en la presencia de Dios. Y mire que, usted lo sabe, mire qué poderoso es nuestro Dios. Porque el Dios que está predicando el pastor allá es el mismo que vino y se paseó ahorita aquí con nosotros. Ahí estaba a un lado de usted, pero a veces no nos damos cuenta. Ahí viene y se para a un lado y a veces no nos damos cuenta porque nuestro pensamiento está en otro lado. Pero Dios ahí está porque te quiere bendecir. Pero a veces lo dejamos pasar por alto. No, hermano, aleluya, es tiempo. Usted mira, usted está mirando la noticia y está mirando todo lo que está siguiendo, hermano. La venida de Dios está cerca. Dije, la venida de Dios está cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Gloria a Dios, aleluya. Queremos agradecer a todo el ministerio de la música, a los Hacher, a los que limpian el templo afuera y dentro, todos, hermanos, excelente trabajo. Y sabemos que lo hacemos para la gloria de Dios. Yo aquí estoy, no espero recibir una paga yo aquí. No, el Señor tiene algo preparado para mí ahí. Yo lo creo, aleluya. Y sin tomar más tiempo, le voy a pedir a nuestro hermano Moisés si tiene el tema por ahí. Creo que sí. Mire el tema. Está tremendo. Dice, mire, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Santo, aleluya. Como que está medio, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré. Gracias, hermanos músicos. Muchas gracias. Dios mucho me los bendiga y Dios lo siga usando grandemente. Pero no vamos a ponerle límite a Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho allá que se usa de repente allá afuera, ¿no? Dime con quién andas y te voy a decir quién es, con quién andas ahí, quién eres, quién te voy a decir todo. Pero mire, vamos a leer esta escritura en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 7. Gloria a Dios. El libro de Jonás, el profeta Jonás, capítulo 1, 7, dice, y dijeron a cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Santo, dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a orar, bendito Dios. Nos presentamos una vez más delante de su presencia, Señor, dándole toda la gloria, toda la honra. Nos hemos gozado a través de la alabanza, Señor, a través de la adoración, Señor, a través del canto de nuestra hermana Febe, Señor. Pero ahora queremos escuchar su voz, Señor. Queremos que usted se manifieste, que usted se pasee, Señor, por cada pasillo, Señor, que su palabra la fluya en cada corazón, Señor. Que su palabra llegue a la tierra que tiene que caer, Señor, que es la que produce al 100%, aleluya. Gracias por su palabra, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor mío, ahora le pido que use mis labios, Señor, para vocear su palabra con libertad, Señor, para poder seguir, Señor, adelante. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que están a través de las redes sociales, también bendiga sus vidas, Señor. Todos se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y a usted sea la honra y la gloria para siempre, gloria a Dios. Antes de sentarse, dele un fuerte aplauso a Dios. Y dígale al que tiene a un lado ahí. Dígale al que tiene a un lado. Dios va a hablar en esta tarde a nuestro corazón.
Dígaselo, dígaselo, sin miedo. Que es su amigo, es su hermano. Dígaselo, vamos a gozarnos. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, iglesia. Gloria a Dios. Les pido que de sus oraciones en una ocasión, mi mentalidad antes era de que, ay Señor, estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso. Y lo estoy. Pero, y oyendo y escuchando acá, dicen, no, es que no se puede hablar así. Porque, pero después yo escuché otra predicación y el predicador dijo, es bueno soltarlo. Es bueno saber que estás nervioso. ¿Sabe por qué? Porque no voy a hablar del Walmart, no voy a hablar del Target, voy a hablar palabra de Dios. Y es la razón, hermanos, gloria al Señor. Pero en esta tarde yo le he titulado esta es una corta enseñanza, y dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros conocemos la historia de Jonás y miramos que él le dio una orden o le dio un mandato. Jonás, vete a Nínive a predicar la palabra. Vete a Nínive a hacer mi voluntad. Sin embargo, conocemos la historia de Jonás, desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Él dijo, no, yo no. Abordó un barco y conocemos la historia. Él abordó un barco y se metió a mero abajo allá. A echarse una pavita, dicen por ahí. Se durmió. Y conocemos como el profeta dormilón. El profeta dormilón, así lo conocemos. Durante la travesía, dice, entonces él se desobedeció a la voluntad de Dios y abordó un barco hacia Tarsis. Durante la travesía, el barco en el que el profeta huía de Dios, comenzó a hundirse por causa de la desobediencia. El barco se empezó a hundir, vino la tormenta, usted conoce la tormenta, la tempestad. Imagínese un mar embravecido ahí haciendo el barco para allá y para allá, y el hermano Ibarra bien ajustote dormido allá abajo. Metido allá en lo mero abajo, dormido. Pero el punto aquí es que desobedeció a Dios. Y el mandamiento que Dios le dio a Jonás, que le dijo, vete a Nínive, es el mismo que nos ha dado a usted y a mí como iglesia. De ir y predicar su palabra. Mi pregunta es esta. ¿Estamos dormidos? ¿Estamos dormidos? Miramos la tormenta en el mundo. Miramos la tempestad, miramos cómo está la turbulencia en el mundo. ¿Sí o no? Todos sabemos, hermanos, de la turbulencia, cómo está el mundo. Gloria a Dios. Pero yo bien a gusto dormido ahí. Aleluya. En la vida hay ocasiones en que nosotros somos, mire, ponga atención a esto. En la vida o en el caminar con Dios, en muchas ocasiones usted y yo somos el problema. Agárrese. Usted y yo somos el problema. ¿Pero cómo, hermano? Sí. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. Aleluya. En esa ocasión, Jonás era el problema. ¿Por qué? Porque por su desobediencia fue y se metió a dormir abajo. Por la desobediencia de él. Gloria a Dios. El problema es en la persona con la que nos hemos asociado o juntado. ¿Pero cómo está eso? Sí,
Sí. Y a veces nos excusamos y quedamos diciendo, no, es que no podemos culpar a nadie. No, sí, a veces sí hay ocasiones en que la gente, y no estoy diciendo que no amemos a la gente, ese es nuestro mandamiento, amar a la gente. Amar a la gente, predicarle su palabra. Pero a veces, hermanos, ellos nos quitan el enfoque. Nuestro trabajo es amarlos y predicarles su palabra. Pero a veces, hermanos, nos inclinamos más al otro lado que enfocarnos con Dios. Y mire, si realmente deseamos discernir la voz de Dios, tenemos que meternos con Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos que guardar lo que, lo que nos conviene, lo que nos ayuda, y dejar a un lado lo que es, lo que no nos conviene. Yo no estoy, entiéndame iglesia, entiéndame el que me está mirando. Yo no estoy diciendo que no podemos hablar con ustedes, juntarnos con ustedes. No, lo que estoy diciendo es que si tú me propones algo que me va a desenfocar del camino de Dios, lo siento mucho, pero te voy a hacer a un lado. Porque la mirada de nosotros tiene que, de todo está puesta en ¿quién? En Dios. Mire, en una ocasión, esto es verdad, mire, me habló mi hermano, voy para allá, para Fort Worth, carnal, así usted sabe, voy para Fort Worth, carnal, pero llegando ahí, mira, tú sabes, un seisito y acá, y porque me gusta. Le dije, mire, hermano, le dije, mire, usted viene de muy lejos, y qué bueno, gloria a Dios, pero cuando usted llegue aquí, en esta casa, no entra alcohol. Él sabía que yo iba a la iglesia, que vengo a la iglesia. Pero tenemos que dejar en claro desde una buena vez. Servimos a Dios y en nuestro hogar no se permite así. Tenía años que no lo miraba. Entonces, si yo me inclino al otro lado, digo, oh, no, está bien, carnal, vente, no le hace. Le digo algo, yo no estuviéramos aquí. Por desobedecer a Dios. Cuando hablamos de Jonás, pocas veces pensamos en todas estas personas inocentes que están a punto de perder la vida. Cuando habla de perder la vida, pues, es espiritualmente, hermano. Es espiritualmente, mire. Porque por causa de la desobediencia de Jonás, toda la embarcación estaba en peligro. Toda la embarcación estaba en peligro. Esto siempre trae resultados desastrosos a nuestras vidas, hermano. Yo sé que usted ahorita está muy, muy tranquilo, muy serio, pero discierna la palabra, hermano. No soy el mejor predicador, no soy un buen predicador, no. No, pero lo que yo quiero compartirles es la palabra de Dios. Que despertemos del sueño, hermanos. La venida de Dios está cerca. Hay mucho que hacer en el reino de Dios. Hermano, visita a la familia tal. Ah, es que no puedo, pastor. El pastor no le va a preguntar por qué. Pero su acción, ¿sabe qué me dice a mí? Cuando, mire, no lo tengo aquí, pero el aparato ese que se llama teléfono, ese nos desenfoca de Dios. Visita a tal familia, es que no puedo, pero ¿sabe por qué no? Y de repente avienta una foto, usted ahí en la gran plaza comiéndose un burrito. Pero cuando usted le dijo que fuera a visitar a alguien, esa es la realidad, hermanos. Ay, Señor. Quisiera que todos hubiéramos sido varones, no lo somos. Quisiera que todos, para que escucháramos las últimas conferencias que nos dieron, ¿sí o no, hermano Carmona? Yo sé que como allá como aquí, habemos, discúlpeme la expresión, pero así es, mire, por aquí me entra y por acá me sale.
Sí, que tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. Por esto será que tan a menudo muchas personas se enredan en malas decisiones o relaciones. Esto siempre trae resultados desastrosos a nuestra vida espiritual. El problema es que alguien aquí siempre su embarcación está haciendo mucha turbulencia. En otras palabras, nuestra vida, hermanos, espiritual, cristiana, como hijos de Dios, a veces nosotros mismos ocasionamos que nuestra vida esté la turbulencia a todo vuelo. Si no le quiere aplaudir, no le aplauda, hermano, pero esta es palabra de Dios. Mire, a veces nuestras acciones hacen que nuestra vida esté en turbulencia. Y le voy a decir por qué, mire, y sabemos, mire, se nos invita, se nos exhorta, el lunes hay oración. Para calmar la turbulencia. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Son las 6, el hermano abre a las 6, hasta las 8. Ok, ahorita me voy. Los ricos también lloran desde salía una. Nos enfocamos en algo que no, hermanos. Y por eso vienen, créamelo o no me lo crea, por eso vienen turbulencias a nuestras vidas. Hay diferencia en cuando Dios nos mete en un asunto, Él nos va a ayudar a salir. El problema es cuando yo me meto ahí. Cuando yo me meto ahí, ¿sabe qué dice Dios? Bueno, mijo, arréglatela para que salgas de ahí. Salte de abajo donde estás dormido. Despierta del sueño. Y por eso tenemos que aprender a tener un discernimiento espiritual, hermano. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Gloria a Dios. El discernimiento espiritual, hermano, es una grande herramienta para nuestras vidas. Es una grande herramienta para nuestras vidas. Dice, tener discernimiento es tener la habilidad de encontrar buenas personas o buenas que nos ayuden a seguir adelante. Mire, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 5. Ahí le va. ¿Lo digo o no lo digo? Dijo el conferencista. Romanos capítulo, a ver si me lo puede poner, hermano. Romanos capítulo 8 y 5 dice, porque las cosas que son de la carne, piensas en las cosas de qué? Pero los que son del espíritu, en las cosas. Las cosas que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, cuando entra el mensaje de la oración, usted y yo deberíamos dar un grito de gozo, vámonos, se va a abrir el templo, vámonos a orar. Pero a veces nos inclinamos más a esta carnita y se nos fue. Gloria a Dios. En las personas, mira, ahí le va, las personas carnales son las que hacen perder el tiempo. Y se lo voy a decir más claro, sin cuando habla de las personas, el hermano nos hace perder más tiempo. Me gusta este silencio, o sea, le digo por qué. Me gusta este silencio porque estamos permitiendo que la palabra amortille nuestro corazón. Que amartille nuestro corazón. Gloria a Dios. Nos hacen perder el tiempo, reducen nuestra eficacia y acaban con nuestras energías. A ver, hermano, yo le doy, mire, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Dios conoce, yo no estoy exaltando al director de la oración. Él
Ustedes saben que es un hombre de Dios, su familia. Pero su corazón está en que todos, hermanos, podamos venir a la oración. Wow, aleluya. Y yo le he dicho a él, a veces lo miro medio, nosotros usamos la palabra medio achicopalado, ¿eh? Así medio agüitadón. Le digo, échele para adelante, varón. Con uno o dos que vengan, dele para adelante. Pero va a llegar el día que todos vamos a estar aquí. Yo lo creo. Dice, en cambio, cuando las personas espirituales, ahí le va, en cambio las personas espirituales, dice, alimentan nuestra fe, ¿sí o no? Porque si usted se arrima con alguien que está conectado con Dios, si usted se arrima con alguien que está conectado con Dios, hey, su fe aumenta. Y dejamos lo carnal a un lado, dejamos de criticar. Dejamos de criticar, hermano, esa es la verdad. Dejamos de hablar del hermano fulano, de la hermana fulana. Pero si me junto con otro carnalón, gloria a Dios. Aleluya. Dice, los espirituales alimentan nuestra fe, nos edifican y nos llevan a un nivel más alto con Dios. Los amigos espirituales son fuertes cuando estamos débiles, gloria a Dios. Son honestos, aunque nos duela, santo, aleluya. Llenan nuestra vida y sacan lo mejor de nosotros para que seamos la clase de persona que Dios quiere que seamos. Mire, Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive a predicar, desobedeció. Y miramos lo que pero miren, Jesús lo que quiere es bendecir su vida. Como dos amenes no le hace, pero Jesús quiere bendecir tu vida. Mire, usted sabe, hay dos voces que le hablan casi de lo mismo. Está la voz de Dios que te quiere llevar a la vida eterna, que te quiere llevar al cielo. La voz de Dios. Y está la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Que te quiere, el Señor te quiere llevar al cielo. Y si le hacemos caso a la voz del diablo, no, Él nos quiere llevar ¿a dónde? Al infierno. Así es. Usted conoce la historia de Jonás, él más adelante usted mira, pero desobedeció a Dios. Entonces mire, si Jesús quiere bendecirnos, y ese es el propósito del bendecir la vida de cada uno de nosotros, a nuestra parentela, a todos. Dios no va a enviar a una persona que te vaya a destruir. Dios no va a destruir a nadie para que te quiera destruir. Dios siempre va a poner a alguien a tu lado que te quiere ayudar. El problema es que a veces nosotros permitimos que la persona que nos va a destruir se acerque. Miércoles, hermano, amigo, familia, ahí voy, ahí te llego ahorita, voy a visitarte. Oiga, el miércoles, cuando usted y yo sabemos que tenemos servicio. Por quedarnos callados, pues bueno, pues vente, hombre, que al cabo con un día que no vaya a la iglesia, no creo que me pierda. Pero le estamos dando el lugar a... Recuerde que le dije ahorita, no estoy diciendo que usted no puede visitar a su... pero tenemos que discernir espiritualmente. ¿Por qué me tiene que hablar el miércoles a las 10 para las 7 o a las 7? ¿Por qué?
¿Lo quiere desenfocar, hermano? Nos quiere desenfocar. Gloria al Señor, aleluya. El apóstol Pablo dice, mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, 7. Gálatas 5, 7. Aquí hay algo bien poderoso, ¿eh? Aquí hay algo bien tremendo, ¿eh? Mire. Vosotros corráis bien, nosotros íbamos bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjese, la pregunta que él dice, ¿quién, en otras palabras, quién les estorbó para no venir al culto? Él no está diciendo, ¿qué te estorbó para que no viniera? Él no está diciendo eso, ¿qué te estorbó para que no viniera? No, ¿quién te estorbó? En otras palabras, ¿quién te se enfocó? De que sabes que es día de que hoy es día de adorar al Rey de Reyes. El trabajo. Mi tía, mi tío. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Gloria al Señor. No quiere decir, otra vez, no es que los carnales o la gente sean gente que tengamos que ignorar, no. Al contrario, tenemos que obedecer el mandamiento de Dios de decirles que hay un Dios que salva, un Salvador. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, a discernir. Jesús quiere que el plan de Dios o es que él quiere que toda la gente se salve. Él quiere que amemos a toda la gente. Eso es lo que quiere Dios. Gloria al Señor. Por eso necesitamos orar y pidiendo discernimiento en el mundo espiritual para diferenciar entre la persona correcta o la persona incorrecta. La persona que me va a ayudar y la persona que no me va a ayudar. El hermano que me va a ayudar y el hermano que no me va a ayudar. Eso no quiere decir que no lo tengo que amar, lo tengo que amar. Y exhortarnos con la palabra de Dios, los unos a nosotros en amor. Pero no permita, usted recuerda en algunas enseñanzas de nuestro pastor, usted no permita que venga y le dejen toda la basura. No permita, hermanos, no permitamos. Al contrario, oremos los unos por los otros. Ese es el plan de Dios, de que oremos los unos por los otros. Por eso Él usó puente para que la gente o nosotros, la humanidad, seamos salvos, hermano. Dios envió un hombre, un hombre espiritual, un hombre correcto a la vida del apóstol Pablo. Y hablamos de Ananías. Mire, va conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. ¿Sabe qué le está diciendo? Conocemos la historia, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, pedía carta a las autoridades para asolar a los cristianos y lo que usted quiera. Por eso cuando él lo mandó con el apóstol Pablo, que le dijo, ve y ora, él como dijo, hey, no, pues como, en otra palabra está diciendo, hey, pues me quieres mandar al matadero, me estás mandando al matadero. Porque conocía el testimonio, la vida del apóstol Pablo. Que antes de ser apóstol, usted sabe que era Saulo de Tarso. Conocía su historial. No, ahorita llego y me va con un 2x4 en la cabeza, en el lomo, qué sé yo.
Gloria a Dios. Ese fue el puente para que el apóstol Pablo Dios conocía ya su corazón de él. Él sabía que le iba, por eso más abajo le dice que es porque instrumento útil me es este. Alguien usó la vida de, alguien usó su tiempo, su vida, entonces, para que usted y yo viniéramos al camino de Dios. Alguien fue el puente para que usted y yo viniéramos a conocer la salvación, hermano. Alguien usó a Dios usó a alguien. Gloria al Señor. Y lo tremendo de esto, mire, ahí comienza Ananías. Ananías tuvo un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo a Isaí, y Isaí engendró a otro hombre, un gran rey, el rey David. Y el rey David dice que tuvo una hija, engendró a María. Ahí le voy para allá, y ahí viene la genealogía. De ahí nació el Salvador, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Ananías se convirtió en un puente para que el apóstol Pablo pudiera ser salvo y llegar al lugar donde Dios lo quería. Más tarde Dios envió a Bernabé, alguien otro más que le ayudó. Con el tiempo le mandó a Bernabé. Para conectar a Pablo con los discípulos y así permitirle entrar a la iglesia. Usó a Bernabé para que se introdujera con los discípulos. Le tenían, yo creo que, 5 razones. Miedo, ¿verdad? Conocían su historia, le digo, le tenían 5 razones. No, hombre, ¿cómo nos vamos a arrimar con este? Pero aquí nadie tiene miedo de nada, hermanos. Nosotros tenemos a Dios, Él está en nuestro, Él pelea las batallas por nosotros. Él nos ha dado la victoria, Él nos dio la victoria. Aquí nos amamos los unos a los otros. Aquí nos respetamos los unos a los otros. Aquí nadie habla del otro. Wow. Santo. Y dice, para conectar a Pablo con los discípulos y así permitirle entrar en la iglesia. Por último, Dios colocó en la vida del apóstol Pablo a Tito, quien se encargó de cambiarle su estado de ánimo al apóstol. Ese lo puchó. Vamos, dale para adelante, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sigamos avanzando. Sí se puede, iglesia. Hay algo que nos tiene preparado el Señor. Sí se puede. Sí se puede, dije en el nombre del Señor. Dios tiene preparado algo preparado para nosotros en el cielo. Cielo, sí se puede, iglesia. Dije, sí se puede, hermano. Aunque venga la trifulca o la de esta, sí se puede. Sí se puede en el nombre del Señor. El ejército mexicano usa un emblema que dice, adelante, sí se puede. El ejército de Cristo, adelante, sí se puede. Pero levantémonos de ese sueño, vamos a salir debajo del barco, ahí donde estamos bien a gusto, acostaditos. Salgamos de ahí, hermanos. Y conocemos, mire. Ahí le va, yo dije, era para todo, aquí hasta a los jóvenes les va a tocar algo, aunque no es un grupo, no es un culto de jóvenes, pero hasta a los jóvenes les va a tocar algo aquí. Gloria a Dios, eso es, gloria a Dios. Vamos a dejar un poquito lo ministerial, vamos a entrar un poquito al aspecto emocional de nuestras vidas. Jonás estaba bien a gusto allá, dormidote, no, ¿qué le hace? Los hombres acá arriba,
tuvieron miedo, miraban la tempestad, la tormenta. Pero la Biblia habla de una mujer. No es culto de jóvenes ni de mujeres, pero la Biblia habla de una mujer llamada Noemí. Y su nuera, ¿quién? Ruth. Ella quedó viuda, jovencita, ¿verdad que sí? Yo dije que era, discúlpeme mucho. Y si no entiende el español, interprétele. Una jovencita, quedó viuda jovencita, pero temerosa de Dios. Y ella no se dejó guiar por la apariencia. Te buscara que, no hombre, mira ese guapetón. Ese guapetón, ¿cómo le dicen? Ese papichulo. No. Gloria a Dios. Aleluya. Ella no se fue por ahí. Ella supo esperar en Dios. Y a su tiempo Dios le trajo un hombre llamado Boaz. Le trajo un hombre llamado Boaz. Un buen administrador, un buen buscador de Dios, un hombre temeroso de Dios. Hermano joven, hermana joven. Quítese eso de su mente, que aquí en la iglesia no hay jóvenes, que en el... No. Nuestra asamblea está por todo el mundo y hay jóvenes en todo, buscadores de Dios que le sirven a Dios con todo el corazón. Santo. Esta mujer supo esperar, pero la suegra la aconsejó, le ayudó. Porque yo fui joven, que bueno, estoy todavía. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está mi wife? Bueno. Gloria al Señor. Alguien dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y ahí le va un poquito, para amarrar un poquito. Le dije que no era de jóvenes. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con ahorita vamos para allá? Nada de que ahora sí y mañana no. Para toda la vida. La decisión de que hayamos tomado o lleguemos a tomar en tal situación depende mucho de cómo nos va a ir en nuestra vida. Espiritualmente, económicamente y todo lo que usted le quiera aumentar. Gloria a Dios. Ahora voy a dejar a los jóvenes un ratito. Vamos a regresarnos al barco con Jonás. En el barco los marineros estaban ¿qué? Estaban clamando a sus dioses, dice la Biblia. Los marineros estaban clamando a sus dioses para que los ayudara. Dice, clamaban a sus dioses y comenzaron a echar por la borda todo lo que traían, toda su carga. Todo lo que traían, ellos pensaban que con eso la cosa se iba a calmar. Hermano, cuando vengamos a la iglesia vamos a dejar nuestras cargas allá afuera. El problema que tengamos vamos a dejarlo, ese no tiene parte ni fuerte, vamos a dejarlo afuera. Que no nos quite el enfoque, no nos robe el enfoque. Ellos estaban adorando a sus dioses, comenzaron a echar por la, todos los, mientras tanto Jonás dormía en el interior de la, en otras palabras, abajo, dormido. ¿Lo digo o no lo digo? Aleluya. Santo. Aleluya. Los carnalones. Los carnalones nunca ven el peligro. Nunca ven el peligro. El mundo está en turbulencia.
y yo mejor me voy al Six Flags. Hay guerras en otros lugares y mejor me quedo a dormir. No vemos la situación, hermanos. Mientras tanto Jonás dormía, él no miraba, dice, y le preguntaron, y todavía ellos, los marineros le preguntaron, ¿qué haremos contigo, dormilón? ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Sabe qué pasó? Y ellos discernieron que todo el problema venía por ese dormilón que estaba ahí abajo dormido. Dice que lo despertaron y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se apacigüe, se inquiete? Jonás le respondió, pues aviéntenme al mar, hombre, y todo esto se calma. Aviéntenme al mar y todo esto se calma. Jonás le respondió, échenme al mar para que todo esto, para que ustedes se salven, aviéntenme al mar. Jonás sabía muy bien que él era el problema. Él sabía que él era el problema. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios le dijo, ve a Nínive. Y él fue y se metió abajo del barco. A dormir. A dormir la mona, como dicen por ahí. Jonás sabía muy bien que él era el problema. Entonces, ¿por qué pediría que lo echaran al mar? ¿Por qué pidió que lo echaran al mar? Él podía saltar a él mismo, podía, bueno, pues yo me aviento ahí. Él podía haberse, ¿sabe por qué? Desobedeció a Dios y la desobediencia a Dios es rebeldía. Los rebeldes nunca vamos a querer aceptar que estamos mal, siempre vamos a querer manipular. Se cuenta de un niñito de 45 años. Se cuenta de un niñito de, espero que las jóvenes no quieran, no sé qué. De 45 años que le decía a la mamá, vete a trabajar, mijo. ¿Cómo decía? La fastidiaba. Nomás de verlo ahí dormidote en el sofá. Ya vete a trabajar, mijo. Oh, ya, sí, entonces me voy a ir a dormir abajo del puente. No, mi hijo, manipulación. No, mi hijo, no te vayas. Wow. Santo Dios, aleluya. Cada vez que ella se molestaba o se cansaba de él y lo mandaba a buscar trabajo. Y él le decía, tienes toda la razón, me iré a dormir debajo del puente. En otras palabras, estaba tratando o manipulando a la mamá. Este pariente o este amigo sucio o este novio suyo que juega contigo, ¿usted cree que va a saltar voluntariamente del barco? No. No, aviéntelo, aviéntelo en el nombre del Señor. No lo van a hacer ellos mismos, no, ellos o nosotros, ustedes tienen que actuar por sí solos para, hey, este no me conviene, vámonos, córrelo del mapa. Dice, si los marineros no hubieran lanzado a Jonás del barco, todos se hubieran muerto o perecido. De seguro se sintieron mal por la vida de Jonás. O sea que sí, ay, pobre, ¿no? ¿Qué irá a pasar ahí en el mar? ¿Qué va a pasar? De seguro se sintieron mal por la vida de Jonás. Pero enseguida que lo arrojaron al agua, la tempestad. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos?
¿Cómo está la turbulencia en nuestras vidas? Mire, aquí está mi esposa, mire. El viernes, no, creo que el viernes. Se nos vino una turbulencia. Macizo. Tan macizo que ella y yo llegamos a como a la, casi a las 7 de la mañana a nuestra casa. Y no creas que andaba allá en el, y no creas que andábamos allá en el, en el, en el In-N-Out, o en el 2009, o en el 2000, en el Six Flags. No, estamos en el 2023. Qué quiere decir esto? Que sabemos que tenemos guerra espiritual, hermano. Y si nosotros nos quedamos ahí abajo dormidos, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Gloria a Dios. Aleluya. Quizás ahorita usted no me entiende, pero con el tiempo usted lo va a entender. Jonás hasta pudo dejarse, o se, sabemos que era un profeta, la Biblia lo describe como un profeta. Él puede llamarse hasta hermano. Él puede llamarse hasta hermano. Pero me hace la vida imposible este hermano. Y le voy a decir algo, hermano, hermano, hermana. ¿Cuántos Jonases hay en este lugar? ¿Cuántos Jonases habemos en este lugar? Puede, él puede llegar hasta las aguas bautismales y todo, pero si tú no lo aceptas a entrar en su en tu vida, de seguro que se va a romper el corazón y te hará naufragar. Es que a veces quieren que, ahí le va, es que a veces quieren que le apapachemos el pecado, hermanos, en otras palabras. Y si usted lo, y si usted apapacha el pecado, usted lo va a tener ahí en un lado. Si usted me apapacha el pecado, ahí me va a tener a un lado. Pero si usted me exhorta con amor y con palabra de Dios, y yo pongo de mi disposición, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, dije. El hermano fulano, uff. Así no, hermano. Discúlpeme mucho, pero así usted y yo no vamos a entrar al cielo. Búsquele, así puede ser un grande orador, un gran predicador, una grande conferencista, una grande buscadora de Dios, pero cuando usted, aleluya, desobedezca a Dios en muchas maneras, no lo va a lograr, no lo vamos a lograr. De seguro, quizás lo quieras mucho, pero tarde o temprano lo tendrás que sacar del barco. Dios tiene preparado un gran pez para que se lo trague y lo vomite. Nosotros conocemos la historia. Arrojaron a Jonás al mar, vino un pez, se lo jambó, se lo comió y fue y lo vomitó por allá. Hermano, Dios a todos nos ha pasado, hermano, no, a mí no me venga con cuentos, a todos nos ha pasado que llegamos a un punto que a veces nos rebelamos, nos volvemos rebeldes. ¿Y por qué el pastor me nomás a mí? ¿O por qué me dice nomás a mí? ¿O por qué quiere que yo esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Hermano, pero como quiera que sea, Dios nos sigue amando. Así como lo hizo con Jonás, que fue y lo vomitó por allá. Dios nos sigue amando, hermanos. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos.
Él quiere que todos lleguemos al cielo. Gloria al Señor. Dice que se lo comió y fue lo vomitó por allá. Para eso Jonás sigue su viaje. Ahora sí, muy mansito, sí voy, Señor. Y usted conoce la historia, ¿verdad? No hay necesidad, hermanos. No hay necesidad de llegar a esos extremos, hermanos. Mire, todos llegamos a un punto de desobediencia, ¿sí o no? Todos llegamos a un punto de desobediencia. Pero Dios está de nuestro lado, hermano. Yo voy a dar un testimonio así rapidito, mire, en una ocasión. Y yo sé que mi guay no me va a dar de comer este día, yo creo, pero bueno, ahí le va. Mire, en una ocasión estábamos en el comedor. No, ya no vamos a ir a la iglesia. Mire, el cielo estaba clarito. Y cuando se pronunció la palabra, no, hombre, ya no vamos a la iglesia. El cielo se puso negro como la noche. Y a los 2-3 minutos, ¡pum!, un tronido como no tiene una idea. ¡Ay, Señor, perdóname ahora sí! No hay necesidad de llegar allí, hermanos. Dios nos ama tal y como somos. Él quiere que sigamos adelante, hermanos. Aleluya. Tan pronto como Jonás fue lanzado del barco, los marineros comenzaron. Fíjese lo que pasó ahí. Lanzaron a Jonás, lo echaron del barco y la cosa se calmó y empezaron a adorar a quién. A Dios. Ya no a sus dioses. Se convirtieron a Dios por eso. Usted lea la historia de Jonás, verá que lo que dice. Se convirtieron, se alabaron a Dios, empezaron a alabar a Dios. Mire, vaya conmigo, Jonás 1:16. Es la última escritura que vamos a leer. Jonás 1:16, para que vea lo que estamos. Dice, y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron. En otras palabras, aquí estamos. A los dioses que nosotros servíamos, no, nada. Se entregaron a Dios ahí. Gloria a Dios. No podemos adorar a Dios como es debido mientras mantengamos relaciones, turbulencias, relaciones fuera de su voluntad. No vamos a poder adorar a Dios así. Nos guste o no nos guste, no vamos a poder adorar a Dios así. Lo que sea que nos esté quitando el apetito este de buscar de Dios, o lo que sea, viene a robarnos la paz, apocando nuestra sonrisa, aferrándonos, y ahora lancemos fuera de nuestra vida todo lo que nos está estorbando, hermano. Todo lo que nos está estorbando. A mí, el orgullo, la altivez, el yo soy el más este, eso no me sirve de nada. Vamos a dejar todo eso a un lado, hermano. Somos una iglesia, hermano. Somos una familia. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, y yo soy su hermano, y usted es mi hermana, nos guste o no nos guste. Y si queremos llegar al cielo, tenemos que levantarnos del suelo, salir de ahí de abajo donde estamos. Despertar del sueño. Hay mucho que hacer en la obra de Dios, hermano. No seamos Jonases. Ve y visita a fulano de tal. No se meta en el barco allá abajo. Vaya y abra la cocina. No se meta en el barco. Abra la cocina. Vaya a juntar la basura en la yarda. Vaya a juntar la basura. Y verá cómo Dios nos va a levantar, hermano, cómo Dios nos va a ayudar. Dije que Dios nos quiere bendecir, es lo que dice allí. Dios quiere bendecirnos, hermano.
Pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que hacer un sacrificio. Pero a veces lo queremos todo bien facilito. Dame, Señor, dame, dame, dame. Vamos a pedirle a Dios que nos revele, gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos revele a los Jonases desobedientes. Yo le dije que estábamos parados sobre la tierra, hermano. Yo le dije que esta es palabra de Dios. Si usted tiene algún problema, pues hable con Dios. Hable con Dios. ¿Sabe que los conferencistas y los predicadores que nos han venido a visitar en estos tiempos, hermano, nos están hablando directamente? ¿Y sabe qué es lo que hacemos, hermano? Nos tenemos que sacudirnos y seguir adelante. Yo no me voy a montar en el macho de que ¿por qué me habla así? ¿Que por qué me golpea así? No. Así no voy a entrar al cielo. O la recibo o no la recibo. O soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Ya basta, hermanos. Ya basta de jugar a la iglesia, a la iglesita, como dicen por ahí. Lleves esto en el corazón. Vamos a pensar esto. Dios tiene algo grande, un crecimiento para esta congregación. Pero a veces mi comportamiento detiene esa bendición. Me guste o no me guste. A veces mi comportamiento detiene esa bendición. Jonás, los marineros miraron que Jonás era el problema. Entonces vamos a analizarnos, hermanos. ¿Seré yo el problema? Y si yo soy el problema, mire, tenemos a un gran abogado. Él nunca perdió un caso, él siempre nos va a defender, él siempre va a estar con nosotros. A él no le importa la situación, él va a salir adelante por nosotros. Gloria a Dios. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Voy a invitar a nuestros hermanos músicos que pasen.